Quiroga, estamos en Posadas. ¿Vos Horacio Quiroga? Sí. ¿Cuándo viste un loro pelado? No, es que yo me inspiré en la selva. ¿Pero cuándo viste un loro pelado en la selva? Bueno, los escritores hacemos lo que queremos y lo que nos da la gana. Estamos haciendo un informe sobre Horacio Quiroga, uno de los escritores más famosos de esta zona, que entre otros escribió el loro pelado. Hace muchos años vivía en San Ignacio, Misiones, un escritor llamado Horacio Quiroga. Era uruguayo, había nacido en Salto en 1879. No había cumplido los 30 años cuando se vino a vivir a San Ignacio. ¡Mirá! ¡Ya está la casa de Horacio Quiroga! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué alegría! ¿Visitando la casa? Sí. ¿La conocen? Era de un escritor que vivió hace muchos años, 1910. Vino, vivió acá, escribió cuentos para niños, escribió sobre los animales, escribió sobre la naturaleza. Horacio Quiroga compró un terreno entre el campo y el monte donde se podía divisar el río Paraná. Construyó su casa, formó su familia, tenía un pequeño zoológico y también escribía cuentos. Esos cuentos después se transformaron en verdaderos clásicos para niños y para adultos. En esta casa llegó a vivir 5 años y aquí nacieron sus 2 hijos. Horacio Quiroga se fue a Buenos Aires, vivió algunos años y después vino a vivir a esta segunda casa, que es una casa de material. ¿La quieren ver? Sí, vamos. ¡Wow! Esta es la máquina de Horacio Quiroga que escribía los cuentos. Sí, aquí llegó a escribir algunos cuentos. Alguno de los que me acuerdo es La gamita ciega, La media de los flamencos. Eran cuentos que publicaba en Villiquen, pero los hizo para sus hijos. Y después juntaron a todos los cuentos y con esos cuentos sueltos hicieron Cuentos de la Selva. Se ha repetido en múltiples ediciones y que vuelven a contar aquella historia de la tortuga gigante que llevó al hombre enfermo hasta Buenos Aires, la guerra de los yacarés, la historia de 2 cachorros de coatí y 2 cachorros de hombre, la abeja haragana, entre otros. Todos con animalitos como personajes. ¿Y de dónde sacaba sus personajes? Pues observaba, escuchaba, se internaba en el monte, en la selva, navegaba por el río, hablaba con la gente, ahí estaban los argumentos. Vengan, chicos. Este era uno de los lugares donde él se sentaba para inspirarse. Sus libros, por ser narrados en forma tan sencilla, lo están llevando al lector al ámbito propio y lo acercan a los animalitos silvestres. Muchas cuentas a veces las leí. Mi papá también me lo contaba. Brenda. Me estoy inspirando. ¿Y ya lograste algo? Sí, mira. Chau, chicos. Chau, Paca, Paca. Paca.